Buenos días, señores. Parece que ahora sí funciona la cámara. He intentado antes arrancar, la cámara no funcionaba, pero bueno, parece que ahora sí funciona la cámara, así que ya estamos aquí. Día 5 de febrero, camino del Día de los Enamorados. Todos que estéis aquí enamorados, felicidades. Seis muy felices, de verdad. Y bueno, pues sorpresitas del día 5. Pues algo tecnológico, como siempre. Y tenemos el ligero. Al camino del Sheridan, no es un tanque que está en el meta. Pero bueno, puede ser divertido. El T-49 en su día, o el M-49 Bulldog, eran tanques muy muy divertidos, se jugaban bastante, pero ahora mismo está fuera del meta y no es un tanque a tener en cuenta. Lleva un cañón troll bastante bueno y tal. Y luego ayer estuve hablando, yo por ejemplo, estuve hablando con Tárrega, porque también tenemos el pesado chino, que hay gente que le encanta y hay gente que no le encanta. Yo ahí a gustos los colores, yo no sé qué deciros. Por características no está nada mal, tiene un cañón un 130, un cañón super troll que pega bastante duro, son casi 500 por golpe y están 11 segundos que se puede rebajar. Se puede quedar en 8 con hermanos de armas, barras de cargas y demás. Pero es un tanque que a mí. Hay una cosa que creo que lo limita bastante, que es la depresión del cañón. Que aquí no se ve las características, cadencia, tal. Pero bueno, aquí lo podemos ver. Es menos 7. Buenos días, mi hombre de Belgrado. Temperatura en Belgrado a estas horas. Temperatura en Serbia. Llamada Serbia. Abrimos tempranito. No, abrimos. Sinceramente, abrimos tempranito. Está a las 11 sin nada que hacer. Amaneció rico. O sea, amaneció con sol. Cuando dice amaneció rico, exe, es que amaneció con sol. Hay que entenderlo, hay que entenderlo. Ahora mismo estoy hablando del VZ, tío, que está encima del árbol. Y si merece o no merece la pena. Yo creo que no está en el meta. No es un tanque que se use. No es un 260, no es un 277, no es un i7. Con lo cual, es un tanque que está fuera del meta. Ahora mismo no. O sea, hay gente que lo usa como sustitución del i7 o sustitución del 277 o sustitución del 277. Pero hay muchos tanques que están por encima de este. Y a mí no es un tanque que realmente me llame la atención poderosamente. Entonces, en el prisma desde el que yo lo miro, no es un tanque a sacarse. Tengo una protección arriba donde se la suelen colar. Esta zona de las cúpulas es bastante fácil penetrarle. Fijaros que cuando lo veis en plano, esta cúpula sobresale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, siempre mejor el BZ-75, muchísimo mejor. Sí, claro, lógicamente. Está en el meta, está en el que se usa. Velocidad. No tiene nada que ver esto como colección. Bueno, tengo créditos de sobra, los puedo echar aquí sin ningún problema, pero no es un tanque. Volvemos a lo mismo, es como el Sheridan. ¿Te puedes sacar el Sheridan? Sí, está encima del árbol, te pones, pum, pam, lo sacas, pero no es un tanque que estés en una clan o así te digan, oh, ponme el Sheridan. No. No es un tanque que. Es lento. No, es que no. Tiene un cañón corto, con lo que tiene una precisión muy baja. No. Tiene buena depresión, porque tiene 10 grados de depresión, pero es que no. Tiempo de apuntamiento súper largo, 1,63. Dispersión 0,38, son casi 0,40. Decepcionante. Ah, te decepcionó, sí, es posicional, no está en el meta, está fuera el T-71 japonés está completamente fuera del meta. Yo lo dije, llevo un mogollón de partidas con él, se lo dije a todo el mundo, que es un tanque como colección o como yo para que la gente lo vea y lo saque, bien, pero si me dices, creo que hace poco me preguntó alguien, ¿me lo recomiendas? No, no lo saques. No se lo recomiendo a nadie. No es un tanque que sea para recomendar.
Si tienes todos los tanques, sácatelo. Si quieres un tanque de colección y tal, sácatelo. Pero, ¿me lo saco para jugar Clan Wars? No, no te lo saques. No se va a usar nunca en Clan Wars. No creo. Si le modifican, puede. Pero ahora mismo, no creo. No es mal tanque, tiene un. Sí, yo te puedo decir, tiene un cañón que es una delicia, tiene una bala APCR que penetra absolutamente todo, pero no te puedo contar nada más. Él tiene una torreta que si solo sacas la torreta y encuentras la posición exacta donde le puedas dejar colocado, puedes hacer muchísimo daño también. O sea, todas esas cosas yo te las puedo contar. Porque ciertamente funciona. Claro, es que me dices, hostias, voy a parar y voy a sacar antes que eso el. Voy a sacar el T-71 antes que el. Que el Conqueror, te dije, error. Te lo voy a decir así, es un error. No debes hacer eso. No lo haría, yo no lo haría. Pero me dices, nada, tío, no tengo, tengo todos los tanques, me aburro, no sé qué hacer. Sácate el VZ. Está de encima del árbol. A lo mejor en algún momento se puede llegar a usar. Me explico. Pero, no, es que tengo el VZ. Vale, pues no tienes nada que sacarte, sácate el tanque. Ok, ven, dale duro y disfrútalo, porque es un tanque que lo puedes disfrutar. Pero. Teniendo mucho curro por delante, muchos tanques que están en el meta que por sacar, no es un tanque a. No es un tanque a sacar. O sea, como colección está de puta madre. O sea, en esta posición es cojonudo. Esta posición es muy buena para él. Muestra solo torreta. Tienes un tiro. Las retículas, fijar, súper pequeñita. También te digo, como te pille la Arti, son 600, como te pillen de lateral, es munición, como te pille no sé qué es, no sé cuántas, o sea, es. Tiene una sola virtud y muchas carencias. Entonces, no quiero despotricar contra él, porque. No, o sea, yo hasta el 9 me pareció una línea. Muy divertida de jugar y de aprender y de tal. Yo pensar que he jugado desde el 5 hasta el 10 y hablo mal del 5 y del 10. El 5 es horrible jugar con él, pero es un tier 5, tampoco puedes pedir. Pero el rollo es que yo lo estoy comparando con KPZs, lo estoy comparando con Chieftain, lo estoy comparando con tanques que están en el meta. Entonces este está absolutamente fuera del meta. Es un tanque que tiene muy pocas virtudes y muchas carencias para mi modo de jugar. Es un tanque que no te permite errores, que es un falso pesado porque yo no consigo que rebote, no, que rebote balas. No, su mejor virtud, el cañón. El cañón es. La bala lo veis. Es una AP, va rectita. La AP es lenta, no es excesivamente rápida. La APCR sí lo es bastante, bastante rápida. Este que es su juego, la hace perfecto. Este que es su juego, que es abusar del. Abusar del. De la depresión de cañón, la hace perfecto. El problema está en con qué lo comparas, tío. Es que si lo estás comparando con un Chief, lo estás comparando con tanques que están en el meta, va a salir siempre perdiendo. Y claro, ese es el problema que tiene este tanque. Es un tanque como tanque de segunda fila.
tiene una cadencia que está bastante, bastante bien. ¿Ves? Cuando muestras solo... Consigues mostrar solo torreta, rebota. Hola, hola. Hola. Me pasé para acá porque me dolía al escribiendo tanto. Ah, vale, tranquila, que sé. Aquí, o sea, es normal, no hay problema. Siempre estoy en el lobby porque sé que aquí puede entrar todo el mundo. Y esta casilla siempre está abierta, entonces la gente puede entrar. Pero es lo que te decía. Sí, no, totalmente de acuerdo. A mí me desmovió un poco la estrategia ahí porque cuando salió el hype y las cosas que se veía, dije, bueno, quizás sea un tanque, ¿sabes? Que tiene posibilidades de que esté en el meta. El problema es que se ha cebado mucho este tanque. Se le ha dado una perspectiva muy, muy... Y luego te pones y no tiene esa... ¿Sabes cómo te digo? No tiene todo eso que se suponía que iba a ser el meta ahora. Que es un cañón preciso... Una depresión de cañón salvaje. Y un poquito más rebotón. Un poquito más de chasis, tío. Yo le he hecho en falta un pelín más de chasis. Es que el problema es el chasis. Fíjate que yo lo tengo que llevar con la mierda esta configuración modificada. Porque es que, en serio, le hacen una cantidad de municiones que no es ni medio normal. Entonces tomé la decisión de decir, bueno... Pero tiene esto, tío, tiene esto que... ¿Ves un píxel? El cañón está bueno. ¿Ves un píxel? Y lo sabes que va a ir al centro, ¿sabes? Si le dejas cerrar, va a ir al centro. Si dejas cerrar. Pero si encima dejas cerrar y que se enfríe el cañón, que te hace el último... Ya, olvídate, tío. Va a ir al puto sitio todas las putas veces. Claro. Lo que sucede también es que en una Clan Wars no me parece que tenés mucho tiempo a que cierres tú. Es que ese es el problema. En una Clan Wars no tienes esa posibilidad y no tienes el tiempo de voy a huir el último clic. Porque si tú huyes el último clic, te la ha metido la cúpula. Claro. Es otro de sus grandes problemas. Que le meten unos cupulazos, tío, tremendísimos. Sí. O sea, es que es cúpula, cúpula, cúpula. Y dices, tío, hostia, macho, es que esta parte, esta cúpula es... O sea, le des aquí, le des aquí, le des aquí, le des aquí. O sea, a esta cúpula donde la des, en el sitio que la des. O sea, la das por aquí abajo y traga, tío. Es que traga en cualquiera de los lados. Si le das en cualquier panel de este de frente, le vas a hacer munición. Oye, para allá. Es que tiene que estar completamente, no sé, inclinado de tal manera que es absurdo, tío. Es que rebote es... O sea, le puedes hacer rebotar, no digo que no. Sí, claro. Pero es absurdo el... Sí, tiene que estar en la posición exacta, ahí en los el cooldown perfecto. El movimiento exacto. Luego, y eso me entera. Las artillerías, huye de ellas. Huye de ellas como de la peste, porque te den donde te den, son 400. Buah. Sí, claro, tiene un chasis sumamente blando, que te den donde te den, son 400 de comida, tío. Y dices, madre mía, oh my God. El techo de paja, ¿no? Es que es acojonante. Yo decía, yo al principio cuando empecé a jugarlo decía, amén, no sé jugarlo, no, algo sí, claro. No, hablé con 4 o 5, no, papel de fumar, no jodas, yeah. Papel de fumar, hablé con artilleros, guau, tío, estoy deseando ver uno, tío, porque sé que va a tragar. Dice, como se quede en posición de tiro, me lo farmeo. Dice, esto me cago en la puta, tío, que me he comprado un tanque o... Una golosina, chaval, que la están todos deseando ver. Sí, apenas lo ven, dice, ¡ay, mira qué rico! ¡Guau! De artillerazo ahí. La parte de atrás, tío, es que fijaros la parte de atrás. La parte de atrás es una mesa camilla, tío, donde meterle la bala de la artillería. También es que es largo, ¿eh? Es muy largo. Es muy, muy, muy largo. O sea, yo cuando lo vi pensé que era más pequeño, pero le sobra culo. Esa parte después de los radiadores, de la ventilación, sí. De las rejillas de sí. Ventilación, le sobra. O sea, esa parte, no sé. Bueno. Hemos ganado. Qué bueno, que... Y que el tema es que si tú te... O sea, cuando tú estás sacando la línea, ves el tier 8, que yo lo considero un tanque buenísimo, yo sí, lo disfruto mucho. Sí, sí, sí. El tier 9 me dicen lo mismo, que es un tancazo de la bestia. Sí, sí. Tú dices, bueno, rebote. Sí, funciona. Tú dices, coño, el tier 10 tiene que estar, ¿sabes? Tiene que hacerle honor a esto. No. Y te queda con el sabor de boca de...
poquito, le falta un poquito, coño. Es que dices, le falta un pelín de chasis, le falta un pelín de. Le falta. Es que todo se queda en le falta un Sí, pelín, ¿sabes? le falta, y cuando vienes a ver no te conviene para una. Claro, Quizás para una entonces. random, quizás así, normal, pero Bueno, ya para para una competitivo random es muy tampoco. posicional Ya. y tienes que aprender a jugarle y a mí me ha costado Dios y ayuda y. Ya, pero ya es lo que digo. Con un competitivo que todo el mundo va a saco. Todos los pesados por una línea, todo esto por otro, tú sabes. Ahí no vas a tener tiempo ni de enfriar el cañón, ni ponerte en la posición perfecta, ni mucho menos. No, Así no, que. no, ni de coña. O sea, F. ahí es el problema, tío, que estás súper vendidísimo en esa posición. Pues nada, entonces yo lo tomaré con calma y veré cuál es el siguiente. Entonces, a ver si me pongo a por el Super Conqueror o algún otro así. Yo iría, yo ya de hecho, los metas 277 y 7 Super Conqueror. Yo tengo, o sea, me dediqué en las navidades exactamente a sacar el 17, 277 y el 60 DP. Y Muy por lo bien hecho. menos. Por lo menos después que saqué 60 DP, dije, bueno, ya, vamos a parar un rato porque es que también sacar línea Te te come los funde. créditos, tío. Es el problema. Da, sí, y que te cansa, me canso de estar, yo quiero, coño. Yo saqué el 277 y casi no lo he podido ni jugar. Y es que cada vez que lo juego lo disfruto porque es un tancazo, lo considero uno de los tanques más preferidos. Y tengo una tripulación de mierda y no lo he jugado casi, entonces. Pero Claro. lo disfruto mucho más incluso que a veces que el IS-7, fíjate. Porque me gusta el tema de la movilidad y que Se mueve también. como un puto. Es que es ¡Buah! un puto medio, tío. Es un puto medio con chasis de pesado. O sea. Exacto. Entonces, me gusta. El 60, pues, ¿qué te puedo contar? Se le metí todos los. O sea, la tripulación la puse a full. Le metí todos los libros habidos y por haber. Los juegos en los asedios, una vez más que otra en la random y tal, pero. Que no lo disfruto, ¿sabes? Si me pongo a sacar otra línea, no, ¿en qué momento disfruto esos tanques? Y yo Ya, es que también quiero y luego divertirme. tienes que aprender a jugarlos, tío, que para poder aprender Sí. a jugarlos no es una Tienes que echarle partida. partida. No, te Claro, tienes que tío, echarle tienes que partida. echarles. Y al 60 DP es necesario echarle partidas porque tienes que acostumbrarle a esa retícula grande, a esa retícula que no acaba de Sí. cerrar nunca, que. Exacto. Exacto. Y la gente es el problema que no. No, y que hay que saber también ponerlo, porque tiene sus bordes laterales que cuidado haciendo side scraping, que te la cuelan. Es Tiene sus que cosas. es que son tanques, no, o sea, están en el meta porque es un saco de vida impensable, tío, con una Las dura hostias que magnum da. bajita y. Y las hostias que da, cuidado. Sí, claro. Yo el otro día estaba jugando este y cuando me matan temprano lo suelo alternar. En stream lo suelo alternar. Cuando estoy jugando solo no, espero a que me lo den y tal, no tengo prisa. Pero en stream suelo alternarlo con otro tanque y el otro día jugué con el 60 TP. Me hice una partida de estas, tío, que dices, me ha salido todo putamente bien. Soy un puto mago de esto. Acabo de inventar el juego, ¿sabes? Pero porque se da la partida del 60 CP. Claro. Que tienes ciudad, tienes tal y. Me lo pasé como un jodido enano. Y hice, creo Verdad que 5.000 o 6.000 de daño. Bueno, fue muy divertida porque además estaba hablando. Es súper divertido cuando puedes jugar así. Pero fíjate, es que yo con este tanque 1.500, 1.600, o sea, tengo otras partidas de 3.000, pero no es el tanque que lo saque como me pasaba con el proyecto, tío, que salía con el proyecto y era, tío, pues que cada partida que me salía buena eran 3.000, no, 3.000, 3.000, Oh. no, este lo mismo, tienes una partida súper, súper buena de que has cogido bien la posición, no sé cuál. O Que has te cogido. cae. Es que fíjate, es que siempre están o abajo de la tabla o en el medio. Yo lo tengo de la mitad para abajo de la tabla, siempre en experiencia. Hay que meterle, o como te cojan dos artillerías y se fijen en ti, ahí Claro, quedaste. tienes que dibujar. O sea, la posición buena esta es la rampa de entrada a minas. Porque ahí vas adelantando y vas metiendo y vas abusando. Pero no puedes ir porque hay dos artillerías. Tienes que meterte en el flanco, meterte a la derecha, zona Claro, medios. Tienes que estar allá a claro. lo que te pinten.
estás un poco vendido mientras no ganes la mina. Como ganes la mina, tampoco puedes ir. Entonces te tienes que ir a playa. En playa estás expuesto a los ligeros y los medios que están enfrente. Es que es todo. Sí, todo es dependiendo de qué tan, o sea, del Dependes mucho equipo de y lo que hay cosas. enfrente, tío. Demasiado de lo que hay enfrente. A ver, lo suyo de este tanque es meterte en esta zona de aquí. Claro. Pero cuando ves 60 TP, VZ, tal, tanque muy Uy. duro y FP y FV, sabes que aquí esta zona va a estar plagada de tanques y Claro. aquí te van a masacrar, con lo cual no puede ser. Al final tienes que ir aquí, a esta zona, jugarlo como si fuese un medio, un falso medio, para luego intentar subir y entrar por aquí. Es que es complicado, tío. No, no sé. O es como yo lo veo. Sí. No hay Tiene más, tío. sentido. Es que no, no hay más, tío. Y están. O sea, ahora mismo la gente está con el VZ 111. Es un tanque duro que a este tanque le cuesta penetrar. Con la bala normal le cuesta. Tienes que meter oro para el VZ. Le tienes que meter oro. Si no, frontalmente no le vas a penetrar. Y tienes que ir a buscar los puntos débiles. El parte de abajo del glacis, que la parte de abajo del cañón, donde está la posición del conductor. Y la movilidad de este tanque no es tan mala, No es mala. O sea, no es un tanque rápido. No es un 277. Claro, es que volvemos a lo claro, mismo. ¿Con qué lo estoy claro. comparando? Ah, tío, es que, joder, se te ha ido la pinza. Lo estás comparando con un 277. Ya, tío. Es con quien se va a pegar. No se va a pegar con un. O sea, no lo voy a llevarse a pegar con un Bounce y con un E100 que me lo van a bajar. Claro. Ah, está bien, está bien. Pero es lo que te decía, si yo intento ganar la zona donde tiene que ir este tanque, las voy a pasar putas porque tengo eso, el VZ. Claro, entonces también el tema es que te penaliza el rol del tanque, que es un pesado y que al final, si te pones a estar tirando tiros desde lejos, sabes que a los pesados los penalizan tirar a más de 300 metros. Claro, tío. Y es que Entonces, como que. el cañón te pide tirar a más de 300 metros. Este Claro. cañón no te pide tirar, ¿sabes? Cerca, te pide tirar de lejos. Claro, como te pongas de cerca en el dogfight, te meten dos hostias en el chasis y te cuidas por ahí. Mira, ya verás, tío. Voy a pegarme contra un VZ y un Preta. A ver si llego a tiempo. Están ahí, el Conqueror. El Conqueror lleva el cañón pequeño encima, no lleva el cañón de 400. Hay que acabar con el proyecto lo primero para que no cargue más y dejar un poco a ese. Uy, ese type se libró ahí de un buen instalazo. Quitado a este, ahora vamos a darle al Vale. VZ. Cuidado a la izquierda. Ya, sí, le he visto, le he visto. Bueno, por lo menos la hidráulica y la de presión hacen algo. Mejor de este puto tanque. Pero tienes que ir acompañado de, ¿sabes? No, no es un tanque para ir. Hacer carry tú solo, preparar una No línea, no. puedes, tío, en el 1 versus, el 1 versus 1. Pues ahora tengo que meterme delante para que no me quite a este. Y después esa hidráulica que se mueve más coño que. Es acostumbrarte, yo como vengo del KPZ, que jugué muchas con el medio, me acostumbré. Pero ves lo que te digo, como le piden el chasis, tío. Me la ha metido Mira, mira, arriba en mira. el comandante, ¿lo ves? Sí. Arriba ahí. Es para que ese tanque en esa posición fuera un poquito más, ¿sabes? Claro, Más duro. necesito que el otro type entre, tío. Si no entra otro type, yo no puedo hacer nada, porque al final este va a encontrar el punto donde metérmela. No, dale, dale, no, no vale la pena que te asome.
Tienes atrás todo el mundo pendiente y espera que se equivoque él. No, pues es que al final, si este no Mira, es. presiona, que es lo que tiene que hacer, es presionar, porque eso que tiene vida, yo estoy a asomos. Ahora mismo estoy a un punto, tío. Pero no ha presionado. O sea, igual que yo he entrado para echarles un cable, este no ha entrado a echarnos un cable, tío. Claro. Ese es el pedacito de cómo ser un hijo de puta en randoms. O sea, si tienes que echarle un cable, le echan el cable, pero ya. Le echaste el cable Claro, y pues te vas igual que he para hecho atrás. yo y me he metido aquí arriba para apoyar a Super Conqueror y quitar el proyecto, que es el que nos puede hacer mucho daño si le dejamos cargar. Tío, pues tío, contén un momento al VZ y luego hacemos el VZ entre los dos. Ya está. Y Dale. el 103, 100, el M103, tío, si él se mete en su rol, que es aquí arriba, cada vez que salga desde arriba le mete, el tío ya no entra más a meterme el tiro a mí. Claro, pero mira, ahora se Ya queda somos dos ahí y tanques. ya, y no hace nada. Ya se queda ahí esperando a que el otro salga. Se puede echar la partida entera. ¿Qué clase de Sí, partida es ya. Ese no se va a mover de ahí. Sí. esa? Si no se equivoca el 113, que no creo que se equivoque. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Partidas random. Son random. Sí, Es es nada. De por lo random tú no puedes que. esperar. No puedo esperar. Es por lo que me mola a mí jugar en equipo, o jugar liga, o jugar en un torneo. Está de puta madre, tío. Hoy hay un torneo. De 7 versus 7, tío. Me molaría jugar un torneo de 7 versus 7 a partir de las 7 de la tarde porque no tengo nada que hacer. Bueno, pues Claro. juego avance. ¿Sabes lo que te digo? Voy con el clan, juego avance. También me divierte, Nada, pero pero está juego. bien. O sea, jugar avance y tal, está bien. Pero un torneito, tío, que de 7 colegas También, ¿no? jugando, ¿sabes? Que lo haces del tirón. Está de puta madre. Pero encontrar gente que pueda es complicado. Es muy complicado por Claro. horarios y por demás. Vamos a jugar a No, 60 kilómetros. yo aquí mismo estoy. Fíjate que me metí aquí para hablar porque yo aquí mismo, aunque tú me ves, estoy trabajando. Claro, tú estás currando, sí, yo lo sé, lo sé, lo sé. Sí. Yo sé que estás Y dije, coño, déjame por lo menos. Es que yo no sé. Ah, mira esta mierda. Ya, es que. Dije, déjame ponerme aquí porque si no, escribir por un lado no puedo. Mejor hablo. No, al final no puedes, tío. Este tanque es que me encanta, nada más. No sé cuánto me queda para sacarle la prima a la marca, no creo que me quede. A ver, el 60. Buah, estoy a nada. Esto sea a 6 puntos de sacarle la primera marca. Uy, 59. Está fácil, está fácil. Este tanque es buenísimo, tío. Lo que pasa es que sí. Joder, así que, no, bestia. Ya cuando lo tienes con los moraditos y las equipaciones y el no sé qué, ya Yo sí. le puse, al 60 le puse una configuración un poco loca. Bueno, loca no. Que lo vi por ahí en un streaming de, creo que fue de Maxi. Y después lo corroboré con algunos compañeros y me dijeron, no, sí, esa configuración le sirve también. Que era con, ¿sabes? Creo que era la de la configuración del temple este experimental y creo que la de... Eran dos. De experimentales. Y la subí, evidentemente, se la subí Yo al 3. llevo temple experimental, barra de carga morada y pico Ajá. experimental. ¿Por qué? Eso, es. Porque le Esa misma, da. esa misma. Porque el temple le da más puntos de refuerzo a los módulos. La barra de carga morada por la cadencia que le baja bastante el tiro. Y el turbo experimental porque ayuda es como si ayudase un poquito al estabilizador vertical. No llega a ser Exacto. eso, pero te ayuda a disparar en movimiento, a que vaya la retícula un poquito más cerrada. Está de puta madre. Sí, esa misma configuración, esa misma configuración. Y ya, es que yo no usaba las configuraciones estas experimentales porque yo pensaba que era, ¿cómo decir? Que Eran peores. cada vez que tú jugabas, como que se te iba descontando, ¿sabes? Ya, no, no.
Pensé que era como la directiva, que tú ponías 30 y cada vez que echas una partida, por ejemplo, se te iba restando. Y yo decía, coño, ¿para qué me sirve esta mierda? Y un día me puse a mirar y dije, no, espérate, espérate, que esto no es así. O sea, no me había dado cuenta nunca de eso. Y tenía una cantidad, bueno, me dio para hacer las tres de estas, la puse a nivel 3 y aún así me sobraron todavía unas cuantas de nivel 1 ahí para Yo subirla de nivel y eso. casi todos los experimentales que tengo los tengo metidos en tanques, porque es una gozada. El temple experimental es una gozada. Y el turbo también. No es el tope, ¿sabes? No te da el 15% que te da un morado de turbo o el Sí, un 15%, morado, claro. un 15% más de vida, pero las Equilibra más en bonificaciones. otras áreas. Sí. Equilibra en otras áreas, Te claro. da unas bonificaciones. ¿Por qué estoy aquí pintado, tío? ¿Qué cojones un pintado? Imagino que algo en la esquina ahí, No, la el que está posición de... aquí. Aquí hay un tío que está pintado. Ajá, eso, por ahí. Hey. Dime ¿Cómo? la puta artillería, man. Ya. Qué asco tengo, tío. Las tengo un odio tremendo, tío. Van a venir por abajo. Y además está el tipe ahí que está abusando. Es que esa posición para el tipe 71 es una puta bestia. Sí, en esa esquinita ahí, Esa en la esquinita lomita ahí. arriba metido, tío. Uf, 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 uf. Ya, pero como se salga un poquitico nada más, ahí va a pillar ahí de todos lados. No, Y... yo, hay que esperarle fuera. Hay que esperar que está todo ahí. Hay que, no nos queda otra que esperar. Claro. Tenemos que esperar aquí y que entren ellos, tío. Que nuestras artillerías los vayan dando y. Deja ver qué está preguntando este. Ay, fallaba ese tiro, no, ese tiro tenía que haber entrado. Ese tiro que he fallado. Nah, se van a dar la vuelta. ¿300, tío? ¿De verdad? Te dije que iban a entrarnos por atrás, si es que se veía claro. Ay, ese tanquecito que tú tienes de frente, qué pesado es. Tienes Es peor la la Ori. cópula. La Ori, tío, es peor. No, ahora Ah, a ver, si le bueno. meto hit, se va para el carajo. Pero el problema es la Ori, tío. O sea, la Ori me puede destrozar este tanque. Entre carga y recarga. Sí, claro. A este tanque lo hace añicos. Sí, yo me refería al otro, al tier 8 que estaba allí. Sí, el 8. A ver, evidentemente no contra un 60 TP. Digo en su tier. Es que el problema que tenemos es que estos tíos tienen que cerrar aquí en lo que bajamos la hora. Pero bueno, yo creo que está ganada. Si no juegan bien, la tengo. Pero bueno, poco a poco, tío. Sí, no, eso. Hay días que es mejor darle con calma. Ayer mismo yo dije, bueno, lo pongo. Ayer no. Dije, me voy a poner a hacer asedio el fin de semana. Uf, porque Error. asedio el fin de semana. Error. Calculé mal. No puede Después me puse ser. a pensar y dije, coño, el fin de semana no mola para pa hacer asedio. No, asedio nunca, en fin de semana nunca. Hermano, Nunca, ahí no, sí no, que. no. Imagínate que estaba. Targa, ya yo Targa tiene, vamos, es el santo hot para mí porque hace cosas que yo Targa quería de coña, tío. Estaba en oro, en oro.
Disculpa, estaba en bronce D, 600 y pico puntos. Y dije, bueno, voy a echar tres. O sea, mi estrategia es: juego, si pierdo tres veces, o sea, no puedo perder más de tres veces. Si pierdo tres veces, digo, estoy teniendo una mala racha y me voy. O sea, tres veces seguida y pam, 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 me voy. ¿Entiendes? Porque no me puedo permitir perder más porque ya, digo, esto está. O sea. Los jugadores están anormales. Ah, que pierda jugando y tal, me lo pienso, pero perder tres veces así de a racha seguido así, no, me voy. Yo ahora haré Y asedio porque hoy saltan las misiones. Ahora me ah, pondré. mira, sí, claro. Ahora me pondré Por eso es que los juego también. Pasar las misiones y Pero las estoy haciendo con este, o sea, no te pienses que estoy jugando. Es que con ese. sí, quiero jugar este tanque, quiero sacarle la primera marca o la maestría y yo estoy jugando a saco. Qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien. Y en asedio, ¿cómo ves que se, o sea, cómo ves que se No comporta el vale para tanque? este tanque, no vale para asedio. Tampoco. Estás sufriendo entonces tú ahí en Sí, asedio. claro, soy un puto masoca. Ya. Coño. Hay tanques mejores, pero bueno. Normal. Mira, la de 60 de pelo hemos ganado, está ganada. Está ganada. Quitando el Ori, Ya. que era el que te podía hacer daño de verdad a los demás. Entonces, con este, si salgo pegado a la derecha, si me mola, porque tengo velocidad, me va a sacar el Mirante 10, tío, es un puto 9. Fíjate la pasada que te hace por la derecha, la pasada que me hace por la derecha. Es increíble. Pero bueno, es que el T10 es el antecesor del 277. Entonces ya ahí como que. Ya va teniendo motor. Sí, ya va teniendo. Exacto. Hijo de puta. Sabía que estabas ahí. Ya, pero no lleva el cañón tocho. Venga, sal, sal. Es lo que te digo, no tengo chasis. No tiene chasis para aguantar. Como no venga el T10, que es el que tiene que darme aquí el relevo, estoy muerto. Estoy muertísimo. Real. Roto. Es que tengo que cargar la explosiva para este cabrón. Pero me van a hacer. Es que me hacen por el orto. Y te da el. No, pero es que ya se habían cargado el T10 también. Sí, porque el T10 ha salido por aquí no puedes, o sea, con un T10 no puedes salir por aquí, no tienes depresión de cañón, hay una escena al fondo y tal. Este es, tienen que pusear fuerte porque lo duro estaba aquí, tienen el FV 114, lo duro lo tienen en este lado, si puseas aquí te vas a encontrar lo más duro que tienen es el M4, o sea, tienen puntos, tienen vida, lo he jugado yo mal, tenía que haberme quedado atrás y haberles mandado al carajo. Pero bueno. Cogemos un cafecito. Buenos días, Golfo. ¿Dónde andas, tío? Venga, dale. Dale. ¿Vamos al rollo de asedio o qué? Mira, ya he acabado esto. Ya tengo los planos. Para la misión. Buenos días. ¡Qué pacha, rey! Buenos días. Vamos a serio si quieres. Venga, vamos a serio, tío. Vamos a perder ahí la salud Vamos ahí a perder todo. y ya he acabado ya ves, yo ya he acabado las misiones de esta. Ah, no, tío, me quedan todavía. Me quedan todavía. Hostia puta. 5 de 15, tío. Tengo que matar 15 tíos para sacar esto. ¿Lo has hecho tú el pelotón o? No, lo he hecho, hecho. Hazlo tú, Vale, pues lo hago. hazlo tú, hazlo tú, mátalo. Lo hago, lo hago, lo hago. Uno que va a pasar una aduana y la gente preguntando, declara. Algo para declarar, dice, sí, me estoy acostando con la vecina. No, hombre, algo de valor. Algo. Que si tengo Se algo lo de. dice. Hijo de puta. Que si tengo algo de valor, tú dirás, se lo estoy diciendo delante de mi mujer.
¿Qué más valor que eso que tú quieres? ¿Qué más huevos quieres que le eche, tío? Está muy bien, está muy bien. Vamos, Stroll. No, está en servidor 1, tío. Muy buenas, muy buenísimas. Buenos días, estos. Palma, gracias por ese super chiste, tío. Qué grande eres, guapetón. ¿Ha llegado la invitación? Sí, estoy cambiando de server, tío. Vale. Ok. Coño, si estás en allá, puta. Y eso que he bajado, que estaba. Me quedé a 200 puntos de plata. Cago en la puta. No, yo subí a plata y luego ya, luego bajé del tirón. Y ya lo dejé. Vamos a poner I7. Me voy a con este, que voy con las mejoras. Voy a poner reservas. Reservitas de combate. ¿Vas a poner reservas? Ya las tengo puestas, tío. Ven. A ver qué tal se da la mañana. A ver si los niños están despiertos o dormidos. Muy chill, ¿eh? Voy chill. Voy en modo chill, ¿eh? No, aquí no. Este me gusta... Mira, además está hoy, está encima la cima del árbol de este. Ya voy a Super Conqueror por ser tú. Venga, vamos ahí. Estreba, ya está, tío de la estreba. Que te he dicho que te relajes, tío. Me toca la polla lo que se vengan. Yo vengo a hacer ya, la ya, misión. Ya, lo sé, sí, ya sé. No me empieces a rayar de mira lo que pues se mira, ha puesto el otro. Que haciendo... No. Haciendo eso ha sido como ha llegado casi a plata. Pasando de todo. O sea, yo no me paro ni a mirar los tanques que se pone la peña. En atrás el pairo, ¿sabes? Como si se ponen caramelitos de fresa, ¿sabes? Nah, si esto ya sabes que... ¿Cómo es? Esto... Mientras metan los tiros, tío, pues meterse lo que salga al ramo. Uy, ese... Ah, qué poco corre, ¿eh? Ese corre poco. SVZ, me parece a mí que... SVZ, no. 50 VP, 57, AMX, 121... Aquí hay que tirarse para adelante, aquí tirarse para adelante, que hay muchos medios. En medios... Las tres va, ya va a fulminar. Hay que tirarse para adelante, que hay muchos pesados. ¿Pero por qué me empujas, tío? ¿Por qué me empujas 60 DP? Me cago en... Están los medios fuera de partida de ellos. Claro, vamos, por eso estoy diciendo que hay que... Sí, voy. Focus al super, ¿eh? Al super todo el rato. Está recargando, corre, corre. Venga, tuyo. El AMX. AMX. No puedo, tío. Tengo que hacer el 57, mano. El 57 está cargando, Stroll. Vendido aquí, colega. Pero que vendido, si es que los otros no se tiran. Venga, cárgatela a mí, por Dios. Mío. Le das tiempo a que me meta una, hermano. Hay que ir a por el... Ah, voy a ir a por el 57, hay que acabar con él, sí.
Una. Dos. Tres. Me queda una bala. No le queda nada, no le queda nada, no le queda nada. Queda una bala, no le queda nada. Pide a mí, cabrón. Es lo que no me queda a mí. Porque tú eres un caramelito, eres un contributor. No que tienen los contributos. Cabrón. No que tienen los contributos, caramelitos. Ay, me ha quitado. Te lo deja un tirín, tío. Ya, pero me lo ha quitado, no me da tiempo a pegar más tiros. Bueno. Me he puesto las botas. Sí, vas a ver. Ya no hago más. Ya me he hecho la primera, ya no hago más. Ya, ya no ganas más, ¿no? Ya no, ya he hecho mucho daño, ya no gano más. Cacao 5.500. Ya lo he visto, lo he visto. Voy a ponerle. A ver dónde está. ¿Dónde estás? Aquí. Triple. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estás hoy? ¿Te has levantado? Bien, me he levantado bien. ¿Te has levantado hoy mejorcillo? No, a ver, así sí me he despierto. Yo sé que los dolores los tienes, pero ¿te has levantado mejorcillo? Sí, tío. Eso es bueno. Me he levantado tempranito, tío, a las 6. Vamos. Despierto, a ver si no, sí, te he visto. Si yo estaba a las 6 y pico jugando y te he visto ya, digo, mira el pajarillo, va a hacer las misiones. Sí, a las del. Estoy haciendo las del guerrero con el T-71. No sé yo. Vamos a de la derecha, ¿no? Sí, sí, a la derecha, a la artillería. Yo sé que me faltan todavía dos mejoras, macho. Y una de ellas es 4 kilómetros más por hora. Es cuando la tenga esa. Tengo todas las notas mejor. Este VZ va a ser mejor que el 277. No. Para mí es mejor tanque. Para mí. Me manejo mejor con este. Mejor más con este que con el 277, macho. No sé por qué. Llámame tomate, pero voy mucho mejor con este que con el otro. Que te adapte a tu. Se adapte a tu modo de juego, lo puedo entender. Me voy a quitar a la 2684 de ahí. Y empieza. ¿Dónde vas, amiga? Fue un paredado ahí. ¿Tú te crees que la puede rebotar de lado? Yo iría por ese al fondo, sí. ¿Quién coño se pone un leopard en ese mapa? Voy. Ahora te meten en medio. Voy. Vamos a por el AMX. Por el jumpa. Venga. Jumpa, mucho jumpa,
Venga, que os meto vida, que parece que os falta. Bueno, si se entrega. Ya para pillo culo, ya para pillo culo, ya para el pillo culo. Voy contigo. Vale, ya no le pillo el culo. A ver, pero. A mí un tipo me hace eso, un asedio y va bloqueado fácil. Ah, a la lista negra fácil. ¿Cómo coño no vas a estar fajándote ahí? Pues el que más pierde es él. Claro. El que más pierde es él, pues eso es regalo para los de su pelotón. ¿Sabes cómo te digo? Es un tío que no mete daño, es un tío que se va a quedar en último. Que le van en a último quitar y... los puntos, tío. O sea, exactamente. ¿Eh? No sé, tío. Muy raro, tío. Esta está muy bien porque la MX ha estado como nosotros, a fuego, y él es el TV. Dolores, ¿no? Fuentes, cabeza. La madre que te parió. Hemos repartido el daño ahí. No, pero ha estado bien porque hemos ido a por el primero, el siguiente, todo. Hemos... siguiente, ¿sabes? Claro, por eso. Y el daño lo hemos repartido, ¿sabes? Sí, no, el daño ha estado bien. Ah, está bien, está bien. Esta partida ha estado bastante chula. Pero porque vamos los tres, es que te limpias. Hemos ido cuatro. El AMX, tú, yo y el STB que estaba por ahí. Claro, también. Tío, es que vas limpiando, vas limpiando, vas limpiando, vas limpiando, tío, al final. Aquí. Quieren ganar eso, quieren ganar eso, quieren ganar eso, quieren ganar eso. Si pone un medio ahí. Es que no quiero jugar con medios, tío. Ya, pero yo digo los medios, bueno, muchos medios, Son medios, me parece a mí. Voy a poner. Como uno, dos, tres pesados, cuatro medios. Uf. Bueno, pues. Si cogen arriba y dan por culo a los pesados, pues va de puta madre. ¿Coge arriba su... la artillería o ir a la campo? Voy a por la arti. A no ser que me la quite uno de estos. Vale, voy contigo. No sé si subirme arriba con el TVP, tío. Nah, es que no quiero dejarte solo ahí porque el VC lo tiene que cargar y al final... va a faltar cadencia ahí. Los 18. Vale. Oh, entonces, esto hay que rushear, hay que subir arriba, ¿eh? Hay que subir arriba. Hay que subir arriba. Pillas tú la arti. Sí, voy a tirar, además, la voy a tirar a los medios. Voy, subo. Sí, era mejor ahí en la T porque abajo no la había tiro. Venga. Hay que ir a medios ahí. Ya, necesito que se pille. Voy. No, me está dando un STB1. Para. Relájame. Pero a mí no. Digo, regreso. No te creo lo que me acabas de hacer, hermano. No entres a por ese. Métete vida, Stroll, que no te puedo dar vida yo, tío.
Y el otro aquí. Dos doscientos he hecho, 1400 he hecho yo, dos tiros he metido. Bueno, poco a poco. Little. Sí, lo importante es ganar, no, sí. No el daño. ¿Qué tienes para comer hoy? ¿Un pollo? Lentejas, tío. Pero rica, lentejitas. Lentejas. Y un filete de ternera con papas. Muy rico. Muy rico, tío. Comida de dieta, ya sabes. Muy rico. 2-7-7 de Rus por abajo. Venga. Vamos por abajo, a ver qué nos encontramos. Vamos a ver si nos sigue alguno más. 50 veces, si nos sigue la 50 veces, estaría bien. 57, pero bueno. 57 heavy, tío. Pase lo que pase, ¿sabes? Sí, yo también, vienen, yo subo contigo. No voy a matan, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bloqueo con botón derecho, pero sigo subiendo. Oh, tío, ha llegado antes que yo. ¡Hay foguito, qué rico! Buena, chaval. Qué grande. Yo voy a capturar, ¿eh? Si matan al STB, bien. Si no, pues el 50 a saber dónde estará. Pilla las bombas tú. ¿Las tienes tú? Las bombas todavía no se pueden pillar, man. Mira dónde estaba. Está muerto. Sí, está muerto. Dos, tres, cuatro. Está cargando ya. Yeah.
2.600, tío, más una kill. No está mal. 3.8. Yo es que he subido para arriba y me han dado los dos, tío. Los dos. Ya, ya. Pero yo te he quitado uno que le he prendido fuego. Ya, te he visto. El pobre TVP ha vaciado el cargador y ha dicho, madre. Sí, sí. Nos ha visto ahí a los dos. Ha dicho, se acabó la feria aquí con estos, tío. Mírate, espérate que tengo la mejora, que tengo otra mejorita. Dale. Otra mejorita. Esta es la de la velocidad. Está bien. Vale, o sea, ahora tengo que hacer infligir 7.500 puntos de daño. Vamos haciendo el por dos a los tanques, tío. Ya que me queda una mejorita ya, una. A ver si se notará los 4 kilómetros más por hora ese que he puesto. ¿Qué quieres hacer, tío? ¿Qué te vas a poner? No lo sé, depende de lo que quieras hacer. ¿Vamos arriba? Vamos a por esta artillería y luego subimos. Exacto. O me voy con el I7, tío. Y le hago el por 2 al I7, que no se lo he hecho todavía. Ya estás en plata, cabrón. ¿No? ¿Eh? Estás en plata ahora, ¿no? No, estoy en el otro. Bronce. En bronce. Plata es a partir de 1.000. A ver. Plata hay que hacer 1.000. A ver. Sí, se nota. Algo así se nota. Algo se nota a los 4 kilómetros. Mira, uy, ese en los medios se ha ido corriendo. Sí, se ha ido. Subo arriba, vale, coges tu arte y subo yo arriba. Ay, no se va. Tú vas para arriba, ¿eh? Bueno, pues voy a flanquear. Vas a flanquear, vale. Tío, sí. Vamos. Yo a ver si le encontrase el tiro al super, pero es que no encuentro el tiro en él. Esta la vas a perder, qué putada. No tengo tiro, tío. Ah, tío, sabía yo, tío, joder. Es que no se puede ver. O sea, si nadie va aquí, es el rollo, tío. Alguien tiene que ir a la derecha, hermano. Si no... Ya, pero nosotros, ¿qué tanques tenemos? Y es que no se han puesto ninguno medio, tío. Sí, estaba el centurión. Pero pues ahí nos separamos. En esta nos separamos, ¿vale? Defiendo yo la base y... Defiendo yo el cap y defiendes tú. Sí. Tu artillería, ya está. Vale. A la próxima. Me meto yo un... Bueno, he perdido 4 puntillos. Sí, yo perdí 74, tío. 74, 4 puntillos he perdido. Menos 34, como dice Tarea. Arti, yo voy por la Arti de abajo, ¿vale? Y luego subir arriba. Yo que me pongo aquí, tío. Y si no quieres, te puedes poner un medio. ¿Tienes algún medio para quitarte el por dos ese?
ese tío, ya está. Vale. Pues coge la señal de la derecha, si puedes. Si puedes, ¿eh? Sí, cojo la señal de prueba. Sí. Está aquí, es bueno saber qué tanques llevan de primera. Pues si llevan mucho medio para rusear o no. Dos TVPs. ¿No estás cogiendo? No. Joder, ha tardado, ¿eh? No, porque no quería meterme, porque ya me lleva alguna hostia por meterme aquí. A ver. Venga, tiro. Tiro. Vale. Aquí. Llevan pesados. Venga, voy a apoyarte ahí. Voy para allá. ¡Ah! Tócate los huevos, tío. No me jodas esto. Me han hecho una borrada, tío. Vamos. Es lo que te iba a decir, te han hecho munición, ¿no? Me han hecho amurrado, me han hecho munición y me ha pegado justo al otro, tío. Vamos, wow, que hay más suerte, tío. Vale. Ah, disparo donde no está. Eso lo tienes que comer, tienes que pasar de eso y vete a por, no, a no, por los T-50. No puedo, tío, no puedo. Tienes un EBR en el culo ya. Ya, lo sé. Vete a por los T-57 y al STB. Ahí no pintas nada. Estaba para el Super Conqueror y los... Ya, tres. Pero da igual. Sois allí tres y allí son dos. Ya, está perdida. Está perdidísima, tío. Joder, tío. Nada, mira, le ha dado tiempo hasta ir hasta... Haz todo el daño que puedas. Joder, tío, qué mala suerte, tío, que me ha hecho puta morra, tío. Qué joder. Sí, lo que pasa es que TVP está perdido. No me puedo creer que no puedes hacerme esto. Mira, el STB, ayúdale, a ver si puede. No, le ha hecho fuego, tío, también. Joder. Tiró fuego, de verdad, tiró incendio. Ah, hermano. Ah, tío, tenías que haberte metido abajo. Yo siempre que vamos abajo se pierde. La gente se... Ya, pero si no es que... Si es que me han hecho de morrar, pues sí, ¿qué le voy a hacer a eso? Ya, pero da igual. Tenías... Abajo siempre es abajo. Piro, 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 piro. Pero tenía el Super Conker y tenía el otro. Que me quemo. Se me quema el cochecito. ¿Qué le vamos a hacer? No van a ser todas buenas. No, tío. Dentro de lo que cabe, nos vamos mal de racha. Bueno, voy a coger la de la derecha si me da tiempo, ¿vale? La de la derecha, sabes que si cogemos esa... Y mantenemos esa, se defiende la base, se tiene la artillería y... Bueno, tenemos al señor de la FV, al señor del 60TP, 130, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Prefiero CS antes que FV. No lo sé, tío, porque es un CS de estos de... Ya, ¿y qué? ¿Has visto hoy cómo estoy? ¿Te has dado cuenta? Sí, modo chill, tío, modo chill. Sí, modo chill, no pasa nada. Se pierden 4, 10, no pasa nada. Misiones, es lo importante. Daño, misiones, muerte y ganar. Recogemos nuestros bonos, recogemos nuestros bonos y nos vamos, tío. ¡Ay, cómo corre! ¡Ay, cómo corre! ¡Ay, que la pilla el turbo! ¡Ay, que la cogió el turbo! ¡Ay, que cogió el turbo!
Hay que coger el turbo. Hay que lo coge, hay que lo coge. ¿Has visto, tío? Cada vez que nos pintan hace como un pack y se para. Ya, ya, ya lo sé. Nos gana 50-51. Bueno, pero hay que ir a por él. Hay que ir a por él, hay que ir a por él. TVP se lo va a pensar, el TVP se lo piensa. Antes de que venga el Super Conqueror. A ver, que va loco, que va loco. Ah, está. Pero te vuelve, tío, no. Vale, uno menos. Dos menos. Vamos, que estos pollos se pelan rápido, tío. Este daño que se acaba, ¿eh? Vete que se acaba. Ya, ya, ya. Voy, voy, voy. Voy a por este, tío. Voy a por... Está track, está track, está track, está track. Está bueno. Ame. Solo puedes salir por delante. Quieto, quieto, primo. Chichil, chichil. Muy bueno, chichil. Chichil. Está bien, está bien, está bien. Normalmente si ganas esa artillería. Esa artillería que es fundamental ahí en este mapa, yo creo. Tan modo chill que cuando me escorchan no me enfado, de. Estoy tan modo chill que me la trae al pairo. Yo vengo a hacer mis misiones y me piro, Chao por, chao por la tienda y me voy. Aquí os quedáis. Creo que he acabado la misión. Pero no sé cómo voy con la... No sé cómo voy, tío. Había que hacer 7.000. 5.200. ¿No? Vale, voy por la del daño, entonces. Sí, 3.900. Voy por la del daño. Hay que hacer 7.500. Vale, luego matar a 5. Vale. Tenemos tiempo, tío, hermano. Tenemos tiempo. ¿Qué quiere, ganarla o hacer daño? Yo voy a meter la MX50, tío. ¿Va a meter el cargador? Sí, porque aquí se me da bien el cargador, men. Me meto ahí en el lateral. Yo te meto el tío. A ver, no, 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 no. Hay mucho. Hay mucho pesado, hay mucho medio. Hay mucho medio. Con medio, uno, dos, tres. Vale. Los cargadores. 50, tengo la configuración. La segunda configuración la tengo mal. Si tú metes a la de primera, macho uno, y te limpias uno entero,
Estaría mal. No, no tenéis eso. Buenos días, chavales. ¡Hostia! Paquito, ¿cómo ha ido el fin de semana? Muy bien. ¿Bien? Sí, ya esta mañana he estado, ya he terminado las misiones de los japos donde dan fichas. Porque ahora todos son experiencia y mierdas de esas. Buenísima esa. ¿Y has visto, hermano? Buenísima. Se me ha quedado, tío, se me ha quedado ahí. Estoy cargando, Se me ha quedado a un puto punto de vida. ¿Qué estáis? ¿En pelotón los tres? Buenísima. Sí, estamos dos en pelotón, estamos haciendo. Hay que hacerse a ese. Ah, ¿qué estáis? ¿En asedio? Sí, no sé. Hay que hacerse a ese y hay que tirarse a. 7-2-7-7. Voy. Tuyo. Se me queda otra vez, tío, que no remato, mano. Minotauro, voy a coger a Minotauro por el culo, ¿vale? Venga, vamos, yo tengo que cargar, o sea que. Vamos dando la vuelta, tío. La rebota, ¿cómo le puede rebotar? AMX. Ya, no tengo tiro. Quedan dos balas, man, no sé qué hago. Cargo, me voy a poner la MX. Ya, voy a cargar y me voy a poner la MX. ¡Qué puta! Me la ha quitado, tío, me la ha quitado. Es un Leo lo que hay ahí. No tengo, es que no tengo carga. Dos Kini. ¿Qué pasa, Bichu? Ojalá fuese verdad lo que me deseas, tío. Y me lo hiciesen bien, además, Bichu. Me lo hiciesen bien. Ya, tío, no me empapo de la habilidad, tío. De verdad, tío. Con este no me empapo nunca de la habilidad de tirarla. La tiro cuando lo debo. Es un puto rollo, tío. Depósito de munición ordenado. Sí, manda eso también. Eso es, yo creo que la misión esa de lo de las fichas, yo creo. Sí, es la de las fichas. Ya, sí, lo sé, pero que no me empapo, tío. Voy tan sumamente cebado, tío. Me cebo, es que me cebo. Porque estás en modo chill. Estoy en modo chill. Estoy en modo chill, tío. Ah, tío, qué asco esta. Este mapa es una puta mierda, ¿eh? Sí. ¿Qué te vas a poner? Hay uno. No sé si ponerme la Fox. Fíjate lo que te digo. ¿Te vas a poner la Fox? Sí. No sé qué hacer, tío. El Cranban. Cranban mejor. Prefiero el Cranban. Cranban. Sí, claro, prefiero el Cranban. Modo chill con el Cram, venga. Nos van a follar porque no llevamos ningún medio. Hostia, vamos a ver, me lo he dicho, puta. Se ha cambiado medio, tío. Cabrón. Pues esto es presionar el cap y ya está, ¿no? No hay más. Tío.
Mira, con el Krasma te puedes subir a por la artillería. Sí, eso es lo que estaba pensando, sí, lo voy a irme. Claro, tú con el Krasma a la derecha puedes subirte perfectamente. Me voy a la derecha, que viene el Super Conqueror conmigo y entre los dos nos hacemos lo que entre ahí. Vale, ellos tienen un EBR, vale. Hermano. Super cabrón. Mete vida. Joder, se está ahí duro. Super. Se me queda un puto tiro. No estés jugando mucho, ¿eh? TVP, ¿cómo vas? Voy. Estoy cargando yo, hermano, estoy cargando. Deja ya aquí. Uf, justo, tío. Justo, 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 tío. Estoy cargando otra vez. Ese TV, así lo podéis hacer. ¿Por dónde vais vosotros en bronce? En asedio. Como voy como de culo, no sé ni en qué voy, no sé ni en qué estoy ni siquiera. Es que sinceramente ya hay un momento que estoy jugando al 8-lo para sacar las presiones. Ya. Yo voy por la A. Estaba en bronce, que estuve a punto de llegar a la D de bronce. Y me tiró para abajo, tío, y estoy ahora en A de hierro. A puntito de llegar a... ¡Qué cabrón que eres! No lo he matado yo, mano. No, si no la matas tú, si es que más que te... No me ha dado tiempo a dispararle. Le dispara una, me queda todo un cargador a mí. Mira, modo chill, ahí le he fallado por dispararle. Yo voy a capturar base, paso. Paso, me dan más puntitos. No le da. Y casi. Ay, qué pena. Ya no voy a correr detrás de él. Hostia, mierda. Pues creo que estoy en A de hierro, de lo último, vamos. Sí, estoy en A. Y Stroll está en E de no sé qué polla está. Mierda, y le rebota. ¿Verdad? Voy a... Vale. No ha hecho nada de daño aquí. Poco. Un 8. 3.800, tío, al final. Ahí tú estás. Es que, como te he dicho yo, que puta, el tira para atrás, que me va a reventar, hombre. Ahora sí quiere pegar los tiritos, pero déjame. Ala. Que Activo Cena, otro canal, venga, otro canal. Estamos aquí en modo chill. Venimos aquí para discutir, Niño de cuna, otro chill, canal.
Estamos aquí, Paco, muy relajados, ¿eh? ¿Vas a estresarnos? No. Bronce, bronce. Ah, el exe que se ha ido, el hombre. Está currando. El gran mal ahí funciona, ¿eh? Sí, funciona, funciona. Lo que pasa Ahí es que tiene la funciona, recarga porque no ves que van, pero demasiado pasa que larga. tienes que ir con otro que es lo bueno que has tenido, que se ha ido otro contigo. Se ha ido el super, tío. El super ha hecho daño también de cojones, tú. Claro. Lo que tú coges, le pillas a uno y le vacías, No, mientras y que el soy muy otro. malo yo con Claro. los autocargadores, tío. Próxima, si quieres, tú vas ahí con un S y yo me pongo un TVP, por ejemplo. ¿Sabes? Yo voy a base. Yo voy a ponerme el TVP, tío. A ver si cazo al que sube. Y con este Está TVP. FV Estreba. Tío, tengo aquí todos, eh. Puta. Se me ha escapado, tío. Me ha pillado justo, tío. Ya, lo sé, lo sé, lo sé. Vamos por el súper. Vamos, ayúdame, tío. Si quieres, salta para el lado de ellos. Si ves qué tal, salta para el lado de ellos. Esto. Buenos días, ¿cómo estamos? Voy a subir arriba, me quito al de ellos. ¿Cómo de lado, tío, una torreta es? ¿Cómo de lado, tío? Le he pegado dos de lado al cabrón del 60 y le ha rebotado las dos, tío. Necesitaría el Dix. Ah, el disco. Que te saliste sin darte cuenta, no te preocupes. Te paso el disco, la verdad. Abro un privado, te lo mando por privado, ¿vale? No, fatal con el TVP, tío. Fatal, 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 fatal. Nada, tío. Tranquilo, pizarro. Lo que necesitas.
Yo te puedo dar el Discord, pero lo que no te puedo dar son permisos, ya sabes cómo va el mercado. Que vamos a por la artillería del fondo. Oh, me pongo el BZ y tiro los rockets si llego hasta allí y te doy vida y todo el rollo. Venga. Venga, vale. Vale. ¿Qué hago en segunda? Mira, estos dos son los de la otra, los 260 TP. Los hemos matado. Tío, me han pintado al pasar. No, no, te ha pintado el ligero, que el diga. la radio, sí, la radio, la radio. No, la radio, ni siquiera el ligero. Te han pintado la radio. Nada, tío. Siempre me hace munición, tío. Es que yo no entiendo, ¿eh? Pesados. Tíraselo a los pesados, tíraselo a los pesados. Joder, tío, qué La bueno. voy a tirar porque están cogiendo la otra artillería porque no la cojan. Increíble. Ay, señor. Este se suicida. Vale, está. Ah. Vale, entro. La artillería otra vez, ¿vale? Mierda, colega, me la ha metido tío. Me ha reseteado. ¿Dónde tiro la artillería? A la MX, quítate la. A tu izquierda, a tu izquierda. No, tira el rocket.
Necesito un tiro. Oh, baja, baja. Vale, puta madre. Bueno, ahí, al final. La hemos remontado, eh. 3000 y pico, tío. Eso al final de año, man. Uf, uf, uf. La hemos remontado al final, eh. Ya te digo, man. Está muy, está ahí al principio. Dura de pelotas, tú. Hasta al principio muy complicado, macho. Muy pero vamos, me carga 3 al final, con la tontería. 3000 y algo, macho. 3000 y poco. 3000 y pico también, tío. Ya solo me quedan ganar 2. Ganar 2. A ver qué me queda a mí, tío. Sí, ganar 2. Es que en la otra y en esta me mata los 5, me echo los 5. Ah, no, tío, me quedan matar a 2 a mí todavía. Me quedan matar 2 allí todavía. Duro, man. Vale, pues te voy a intentar dejártelos tocados para que te. Vale, para que no, los mates tú. Vamos a jugar en modo chill, tío. Si sale, sale y si no sale, no sale, tío. No. Vale, pues yo te lo voy a intentar, o sea, dejar. Yo no tengo tocados. De menos, o sea que. Ah, mierda, tío. ¿Y aquí qué? Voy a coger la artillería de la derecha. Que seguro que van a venir algunos. ¿Me cubres? La artillería de la derecha, esta. Sí. Vale. F, F1. ¿Y con qué te acompaño, tío? Ah, pues con el VZ. Venga. Venga, voy con el VZ. Venga. Ya me queda 3000, tío. Ya 3000 y se acabó ya todas las mejoras ya. Tonto, tío, ya. Qué pena este tanque, tío. Hostia, te la ha metido el cabrón. Aquí ya por el 60 TP, tío, que está aquí. Bombas a aquellos dos. 60 TP, 60 TP, 60 TP. Venga. Hostias, tío. Corre, tira porque vienen detrás, eh. Vienen detrás. Si no lo hacemos rápido, nos comen. Tírate, viene, tírate. Que no puedo, tío. Que me tienen cogidísimo a mí. ¿Qué pasa, Jarvis? ¿Qué pasa, men? Gracias por esa Super Raid 16. ¿Dónde vas, tío? Ya cierras, ya chapas. ¿Qué tal ha ido? Muchísimas gracias, Jarvis. Muchísimas gracias, hermano. Aló, aló. ¿Qué pasa, men? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido, hermano? ¿Cómo ha ido? La cosita hoy. Nadie nos acaban de follar a esto y tal. Interesante, vamos a ver otra, ¿no? Ah, está. Está mal. Está magia perdida, tío. Se han ido ahí. Yo igual el otro día no sentía cómodo y chapé. Pero estamos con el Stroll, estamos jugando a asedio, estamos en modo chill. Más que ganar a risas, tío, yo qué sé. Entonces está un poco igual todo. Entonces, está guay.
tiene que aguantar el... Estás en batalla todavía tú, Añan, salte. Ah, también te digo, estamos haciendo, a ver si hacemos las misiones y... que es a lo que nos dedicamos. Venimos a por los bonos también de mi parte, ¿sabes? Me quedan estas dos misiones, las acabo. Me llevo esto, mis 1000 bonitos, que me vienen como... así como muy bien. Y a esperar. A la semana siguiente. Es que... uf. Jugar esto, es como te jugarlo toque. en otro modo es complicado. Es la gente que te toque. Sí, es muy... porque, muy mira, ¿ves? Estos medios, tres medios, salte, no han hecho nada. Salte, Stroll, salte, please, man, salte. Que tengo buenos tirados, tío. Ah, que tiene buenos tirados. Claro. Ah, vale. No vas a quedarnos viendo la peli, tío, porque ya sabemos cómo es la peli. No, sí. Dimitri. Es que está, yo tengo que esperar, a ver. ¿Cuánto me queda? Yo quiero hacer eso, luego las misiones de... O tú un medio, si quieres, para matar. A matar, pongo un medio. ¿Tú crees? ¿Me quieres poner un medio para matar? Pongo... No, paso. No, voy haciendo el por dos, tío. Ah, lo vas sacando los por dos. Voy sacando los por dos desde todos los tíos. Vale. Hacemos lo de antes, vamos a la izquierda, cogemos la artillería. A izquierda, como antes, izquierda. Sí. Ok, Maki. Y el jefe, tío, ¿dónde anda nada? Bueno, que encima voy ganando dinero, tío. Como no tiro oro, pues... he tirado oro un par de veces nada más. Yo con raciones de combate y todos los putos parabienes, tío. No gano yo dinero con esto, no, ni de coña. Con no perder mucho me conformo, también te lo digo. Mira. Voy a traerles por detrás, tío. Voy a cogerla, pero... Sí, pero yo voy a entrar por detrás porque si no... Sí, entra por detrás. Si más, os van a machacar. Pasa que vengo yo solo, hermano. Y eso. Como se giren, me van a hacer algo. Ya, tenéis un CS detrás. ¿Me deja? No puedo, estaba muerto, tío. Pienso que ha subido el 54 a echarme un cable, pero si no subís arriba... No puedo entrar por detrás el CS, la bachata ya se va a hacer.
bien, ¿eh? O sea, MX y White están ahí bien. Sí, sí, están bien. Están bien, están los MX, están ahí. Bueno, bueno, ahí bien, 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 los MX. Está aquí, que acaba de coger esa. Si se meten en cap y ya está. Pues tenía que jugar con la bachata, ¿eh? Tengo que hacerle el bordos a la bachata. ¿Te vas a jugar con la bachata? No, que tengo que hacerle el bordos. Si sale un mapa para bachata, se la meto, tío. Sale bueno, un mapa este, para bachata. Este es para bachata. Este te puede salir para la bachata. Ese tío que está full a vida y no va, ¿eh? Ahora va, ahora va. Hemos partido ahí la cara para... Ya, pero yo quería quitarte arriba la bachata. Ya, 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 no, no, pero si es que nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer. Nos hemos partido ahí la cara mientras que... Si dejamos que nosotros, a mí es que más, a mí, yo que estaba en fuego cruzado, tenía tres tíos. Ya, bastante que he hecho 2200 y no, bastante que he hecho bien, eso. Tenía el ST, el Conqueror, el IS-7... O sea, no podía mover. Y encima el CS por detrás me ha pegado una. Yo porque he subido la MX a echarme un cable, tú. Sí, estaba sí. Cebado, el CS estaba cebado conmigo y la bachata. Ya. No lo he visto ahí que... Pero bueno. El por dos a la de 5 hechos, ¿sabes? Yo hoy voy a comer brócoli, esto coliforo que diga. Coliflor y dos huevos fritos. No sé lo que voy a comer yo hoy. ¿No tienes tío VIP? No, me voy a meter. ¿Dónde te vas a meter? Aquí al agujero. Ah, por esta. ¿Te vas a meter ahí? Sí. Vale, pues me voy entonces a la izquierda contigo. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta por matar? ¿Uno? Sí, uno. Vale. Y te queda una victoria nada más, ¿no? Ya acabas. A mí me queda una victoria, sí. Yo en cuanto lo... Bueno, gane... la victoria lo dejamos. Ya mañana jugaré otro rato, tío. A mí esto un rato bien, pero mucho me cansa. Vale, como quiera, rey. Llevamos una hora dándole a esto. Nos vamos a echar una random. Mira, ahí también. Es que si ganas eso. No, se lo dejo tocadito, ya, más caído se lo dejo. Ya, ya, bro. No veo, no le veo, tío. Muerto estoy. Me va a tirar el tío de a mí. Thank you.
artillería de 50, hijo de puta. Vamos, que te lo haces, Stroll. Nah, envuelve, envuelve, date la vuelta y a la ronda y vete a echarle una mano a ese y quítate el 57G, eso que tienes que quitar. No dejes que cargue más. Se perdió. Buscando el tiro al T-17. No hay apoyo, tío, no hay apoyo. No, la he cagado yo, tío. ¿Y tú ahí no sé qué has hecho? Cagarla, la he cagado, pero bien. ¿A dónde va? Se regala el... Hombre, es que se regalan, tío. Si entra al 60 dp, el otro no le da tiempo a meter el clip. Ese tío ha metido 3 clips. Entra, use el Loa. Está cargando, no le des tiempo a cargar. Ah, vaya pepino, tío. Ay, por Dios. Ah, si se juntan los dos, se lo hacen. Pues le va a disparar, le va a disparar al. Al tipe. Como si lo viera. Y me falla. ¿Ha fallado? Si el tipe se pega a él, no le puede disparar. Si se deja. Se... El Silvio ese ya me lo he encontrado 3 veces ya. Y ya he hecho lo mismo. Le ha cagado yo, tío. Cagado yo. Pero muy bien. Si no hubieras cagado, la ha ganado. Sí. Ya te lo digo yo. No, a ver, voy a coger más el VZ, tío. El VZ no funciona, tío, en esto. Es que el VZ ya no vale, ya. Es una mierda, ya. Para nada. Buenas, chicha, ¿cómo estamos? El VZ es una mierda, ya. Sí, tío, está. No vale para nada, ya, se tanque. Hazme caso que... No, si le quité las modificaciones y todo por algo era. ¿Cómo vamos, chicha? ¿Qué tal el día? Vamos, de hecho yo cogí y lo vendí, el VZ. No, yo no lo vendo, tío, yo no lo vendo, lo dejo ahí y ya está. Nah, vamos, no, venderlo, no, le quité todo, perdona, le quité todo, le quité todo. Voy a poner la bachata ahora, ¿vale? Vale, póntela. ¿Para dónde vas ahí? ¿Para la izquierda? Derecha, sí. ¿Derecha? Derecha, sí, derecha, voy aquí. Me voy contigo. Esta bachata. No tengo la bachata. ¿Has matado antes uno? No. No tengo la bachata, hermano. La debo tener... Ah, la tengo sin tripulación. Su puta madre, tío. No me importa, voy con este. Voy con el CS. Ya puesto que voy con un medio, ya lo llevo. Descansando hoy. Hoy libras. No, me tiro a saco, tío. Me tiro a saco por la artillería. Vete. No voy a ir, colega. Vete. Ha sido muy, muy adelante. Y ahora te va a tirar la arte. Pero es que quién imagina que va a venir todo por aquí. Así que no vais a tener tiro absolutamente a nada. Claro, es que desde ahí, donde estamos, no voy. Ya, tío, voy arriba.
tío. Pero no te me vayas, cabrón. No te me vayas. Exacto. El 277 dices. Yo tengo munición, cañón y todo, tío. Espérate que repare. Quédate en el fondo y te quedas atrás a que sea cubriendo, tío. ¿Qué parte de no tengo cañón me entiendes? Está perdida total. Hostias, a la derecha, tu carnavón, que te están pegando. Que me revienta el E100, hermano. No lo ves, hombre. A ver, si te van a matar los otros. Coño, pero que me va a matar el E100 que tiene el cañón gordo. Y los otros, hostia. Hostia, y los otros que están arriba. No, tío, déjalo. Paso de jugar más a esto. Se acabó. Ah, vamos a tomar por culo. En la una, tío, se acabó. Ya está bien. Mañana más. Mañana más, venga. Lo vamos a dejar con buen sabor de boca. Sí, tío, porque esto... se acabó... Me queda una misión del T-71, tío. La acabo. ¿Qué te queda? ¿Una de las otras? Del T-71, sí. Queda a ver misiones que me queda aquí. Bueno, espera, que se ha quedado esto pillado cargando. Bueno, 600, no está mal al final. De 4.70, de 4.60 que estaba, me quedaba en 600. No ha subido algo, por lo menos. Hostia, no me carga lo de las misiones ahora. La mierda esta se ha quedado pilladísimo. Nah, tío, que no me carga, no me carga las misiones. Se ha empanado, tío, el juego. Se te ha quedado pillado. No me carga ni tienda, ni depósito, ni misiones. No carga nada, tío. La permuta, a ver, depósito. ¿Cuántas tienes ya? ¿De qué? De las fichitas de esas. Da igual, las estoy gastando, estoy comprando esto todo el rato. Ah, yo me estoy esperando. Es que yo no quiero más camuflajes, tío. O sea, estoy hasta yo el Anari. El Anari ese, el Anami. ¿Para qué? Ah, porque me gusta a mí el Anami. Eso me gusta. Yo lo que quiero es que me deje ver las misiones, tío. No me las carga. Vamos, men, por Dios. ¿Qué hora es? Uy, que me tengo que ir. Está... Se ha quedado pilláis. Ah, anda, yo aquí sin darme cuenta y tengo ya la última. La mejor. Venga, la última está... Mira, me quedan dos de la primera y matar a cinco. Y ya acabo la del camino del guerrero. Lo de hoy. Así que. ¿Quieres pelotón o no? No, porque me voy a ir, Rey. Pues, no me acuerdo que tengo que. Pues sale. Tengo que sacar al perro y tengo que comprar una cosilla antes de que me cierren. Pues sale igual. Pues ya está, ya lo tengo todo, ya, el VZ. Venga. ¿Cuál es el siguiente que tienes que subir a la mejora de campo? El siguiente que tengo, a ver, creo que era el TVP, que me quedaba dos, me quedan dos. Y el Tito 5, creo, también. TVP y Tito 5, sí. Ah, es de puta madre, tío. Sí, míralo. TVP y el Tito 5, que me quedan, de ese me quedan dos del TVP y tres del Tito. Mañana. Esa es para mañana. Para mañana, tío. Mira, echamos otra horita. Mira, el Paco le hemos dicho si se ha ido. ¿Se ha ido el Paco? Sí. Espera, voy a decir algo. Qué cabrón es el Estro, tío.
No está el Paco. ¿No está el Paco? No. Se habrá ido. Oye, que al final lo de las fichas estas por lo de Wagrami tampoco lo han hecho, ¿eh? ¿El qué? Lo de las fichas. No te entiendo. Que yo pensaba que retransmitiendo, poniéndote, por ejemplo, en QBB, por ejemplo, sí, te daban fichas del otro, pero no, de las misiones esas, pero no. Sí, te dan. No, porque yo estaba en QBB y a mí no me sale nada de las fichas. No tengo ni idea, no me digas por qué, pero a mí no me sale. Me pone, estás al día de todas las misiones en el Twitch. Ya las habrás sacado, tío. Vamos. ¿Y ese cómo va con las marcas? Queda un 5% para sacarle la primera. Y lo dejas, ¿no? Sí, lo dejo, sí. Cuando le saque la primera. Sí, no. Parecía otra cosa, pero no. Sí, es muy. Es más blando. Lo vendían como que iba a ser el tal. Sí. Hemos sido engañados. Es muy volando, tío. Encima tiene los caperuzos, pues. Los caperuzos le entran en más sitios, tío. Es como buscas el tirillo del águila, ¿eh? Tiro del águila, es ese, ¿eh? Pero no puedes, es ese que. Tirillo que busca, ese tirillo que busca. Si te pega la pitilla, ya te hace 400, tío. Es que. Sí, sí, luego es eso. Y la munición. Sí, la munición te la hace cada 2x3. Es más complicado. Están sacando de los barcos. No te he entendido, tío. No te he entendido, bicho, por dónde va la cosa. Están sacando de los barcos. Los barcos, tío. ¡Ah, los drops! Sí, pero. Es que no ves que los barcos se han quedado, estaban súper parados, tío. La gente no juega barcos. Desde que metieron los submarinos, la gente anda encabronadísima con el tema de los submarinos. Encima están bonificados por experiencia, por no sé qué. Anda la gente, tío, que fuma el pipa, ¿eh? Con los barcos. Se ha metido al agua y ha pasado de nosotros como de jugar. Yo, que vas a hacer la paella.
Venga, tío, por un puto píxel, que me estás viendo un píxel, hijo de la gran puta. Un píxel me estaba viendo, hermano. Yo sé que los drops lo daban los cinco grandes de los World of Tanks. Estaba Skill. Pues también el Death Gamed. Nos daban mucho, la verdad es que nos daban mucho. A ver, ¿cómo era esto? Vamos a ver si es verdad lo que estoy diciendo o me lo estoy inventando, como siempre. Tenemos aquí drops. Vale, los tres, el de los japos. Aquí está. Pero estaba Skill, Quick Baby, Death, New Multiso y Dakilzo. Son los cinco que solo daban drops. Eran los únicos que lo daban. Espera que os lo enseño para que lo veáis. ¿Es esto? Sí, ¿ves? Esto es. Estos son los que lo daban, ¿no? El resto bonasti. Este y el, luego los japos, que tienen también su historia, pero vamos, este es el que era para Europa. Si no veías cualquiera de estos, no te lo daban, porque yo los tengo hechos. El 1 y el 2. Y esto es el día franco-germano, que era, había que estar viendo 6 horas y no sé qué. Pues esos son los últimos drops que yo tengo. Y luego no hay drops hasta... Siempre me equivoco. Luego no hay drops hasta el... cuando era Wargaming. El día 9 creo que era. Esta semana no había drops. Esta semana es los rollo este del Camino del Guerrero, la cima del árbol que empieza hoy, y los drops ya empiezan de Twitch el día 12, ni siquiera el 9, pensé que empezaba el 9, el día 12. San Valentín, para los que estéis enamorados, el 16 más bonos, la línea del frente del 19 al 26, esta semanita entera de línea de frente. Un poco más, tío. San Valentín. Que habrá misiones especiales y un estilo 3D. Pero este estilo, ¿para qué tanque es? Ah, para el Lowe. Vale. Y habrá ofertas de vehículos especiales. Bueno, tampoco lo de siempre. Saludos de diamantes y poco más. Tampoco hay. Lo que pasa que se dice, se cree que el 19. El 19 no, el B. El 19 no. El 19 no puede ser. El 26 empiece Clan Wars. Empiece la campaña. El 26. Es lo que se está hablando. Que cuando acabe en línea de frente empiece la campaña. Vamos a ver qué recompensas. Bueno, esta es la red este, no, esta es la recompensa de tal. Esto es el lo de la permuta.
Sí, pero no pone las nuevas recompensas que hay. No sé. Un poco extraño. Sí, yo estoy enamoradísimo, tío. Muy enamorado. Es lo bueno, tío. Afortunado, bueno, es desafortunado en el juego. Debería de no jugar a los tanques. Lo que salga. Ya te he dicho, lo he dicho muchas veces, que yo estoy pedido ya. Pero hay más peces en el mar. Siempre decimos lo mismo. Hostias, tío. Volaré a hacer una encuesta de cuántos estáis enamorados. O sea, cuántos sí, cuántos no. ¿Se puede hacer eso? A ver, se puede hacer. Gestionar encuesta. Encuesta nueva. Ah, no, no, porque esto es. No, esto es otra historia. Esto no vale. Tengo que mirarlo, a ver cómo se puede hacer. Mirar eso para. No, tío. ¿Por qué me haces eso? Se dice. Pone aquí. ¿Cuántos el día de los enamorados estáis enamorados? ¿Qué vais a hacer? Lo tipo. Llenar todo de corazoncitos y de ositos de peluche. Todo ese rollo. Es lo típico, ¿no? El día de los enamorados, regalar flores. Y osos de peluche. Gargantillas, pulseras. Todo lleno de corazones, todo rojo. La pasión del amor. Del amor, ¿eh? Lo bonito que es el amor, el estar enamorado, que te regalen cosas. Está guay, chicos. Luego están los que reniegan, tío, pero bueno. A ver, lo primero hay que quererse a uno mismo. Ahí estoy contigo, tío. Yo. Hay que quererse a uno mismo y luego ya. Si sobra, querer al resto. Pero vamos, quiérete a ti mismo y luego ya poco a poco vas queriendo a los demás, si se lo merecen. Si se lo merecen. Pero es bonito estar enamorado, no me digáis que no. Qué bonito es el amor. Cuando nace en primavera. Mira con el CS, tío. Se está metiendo. Al final me van a encontrar el puntito donde darme.
andar mirando a ver si le daba al otro. Disparar, hermano. Sube. Fallado el tiro. No, pero es de la pechera. ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa, guapito? No, lo he estado bien. 4 kills, al final se ha resuelto un poco la partida, tío. Que pensé yo que no iba a rascar bola. Y mira tú por dónde. Al final se la ha rascado. Poco a poco. Son las partidas un poquito extrañas. Cuanto menos.
Pasta, vale, pierdo pasta con este tanque todas las partidas que juegue. Tú estás enamorado de Sly. Sly, Sly. Haces bien, tío. Pero te cuida, te mima, Jarvis. Te mima. Te mima mucho, no te mima. Te regala cositas. Luego es de los desapegados, el Sly. El Sly es de los que luego te da besitos en petit comité y luego te reniega. ¿Está ennoviado? ¿Quién está ennoviado? ¿Jarvin está ennoviado? No jodas, tío. No jodas. ¿Es ennoviado, Jarvin? ¿Pero qué eres? ¿De los de regalar rosas o...? Porque el Sly ya todo eso, el Sly va en plan duro, ¿sabes? Algo tiene, ¿no? Algo tiene, algo tiene. Ah, está en edad de merecerlo también, tío. Está en el momento. En el momento ahora dulce ese de... Tío, de verdad, artillería, de verdad que solo me tienes a mí, que soy un normal que está pintado. Que no tienes tiro a nadie puto más en todo el puto mapa. Vamos, no, pues espérate, que la GW también ha decidido que esta es una buena zona para disparar. Y ahora se ha ido todo el equipo atrás del todo. Totalmente easy. Pues nada, pues volvemos aquí, ¿qué vamos a hacer? Que si me separo de la piedra me va a dar la artillería, me estoy viendo venir. Si me separo de la piedra me va a proteger el copollito de arriba. Me da la artillería, efectivamente, es efectivamente. Cojones, tío, está haciendo todo el puto equipo. Y la artillería. Y ya está.
Bueno, chiquitines. Sí, tío. Pues, todo el puto equipo. Cuéntame. ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde están mis artillerías? ¿Dónde está todo, tío? Porque, a ver, si a mí me tienen tirado aquí sus artillerías, a esto lo tienen tirado las nuestras. Digo yo, pienso yo, ¿sabes cómo te digo? Ñac. Nada, tío, lo dejo. Se acabó. Ay, ya llevo 2 horas y pico de stream, 2 horas y media, creo que suficiente castigo ya. Ya se han levantado ya todos. Es mejor dejarlo, tío, que seguir. Porque está visto que no. Que va a ser que no, ¿eh? Pero bueno. Yo voy a ser, tío. Es que lo has visto, tú. ¿Dónde está disparando nuestra artillería? Es que me gustaría saber dónde estaba disparando. A ver, vamos a ponernos encima de la artillería. Al Conqueror está disparando al medio. ¿Entiendes? Ahora se dan todos la vuelta para defender la base. Y nadie pusea. Es increíble, tío. Y deja el Madrid defendiendo abajo. No sé, tío. Muy extraño, tío. La peña juega muy extraño. No sé. Y ahora 60 de P y el cobro se da la vuelta. No sé. Bueno, tíos. Que lo dejo ya. Vamos a ver quién hay conectado, algún español conectado. No hay nadie, tío. No hay nadie, tú, men. No sé. Pues no sé, tíos. No sé qué hacer, no sé a quién hacer los raids, no sé nada. ¿A quién hacemos la raid? ¿Conoces a alguien tú por ahí que esté conectado, que le podamos hacer la raid o...? Bueno, como siempre, vamos a dar las gracias a los moderadores que siempre están ahí, a nuestro queridísimo Ednis, a nuestro queridísimo Alvarito, que no sé dónde está, coño, lo he visto. A Quipilla y Costillita, siempre están por ahí, siempre están aportando. Como siempre, gracias al Químico, a Sly, a Slowpo, que han estado jugando un ratito, a Sofía, a Eteros, a Alfonso Arias, a Tony, a Cue, a Artu, a Artu, a Tonto, a Chichu, a Chicha. Gracias por estar aquí por acá, a los que ya van a hacer eso, que estamos con este tren, a los amigos, los a Saiku, a Sador y a todos. Un besito, vamos, que hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, gracias. Se está yendo el sol, se está empezando a refrescar. Pero bueno, os quiero mucho y como siempre. Un besito para mi reina, mi sol, mi luna y mi estrella. Os hago raid, os la voy a hacer a quien, a Chenins. Está empezando ahora. Vais con Chenins, divertiros y sacar los drops si os falta algo y ya está. Un besito, guapos, divertiros. Como siempre, un besito para mi reina, mi sol, mi luna y mi estrella. Nada más, guapetones.